Si mi... Si mi firma facilita de calcar. Hasta Gabriela me dijo el otro día que la calcó. Para hacerme lo del pago. A ver, vamos a hacer a Goku UI. Vamos a hacer a Goku y llegué, compa, dice DSFM rayita Emi. Carita triste. Goku UI 7223, hola. Hay 5 conectados, denle por favor like para que más gente se conecte. A ver, ¿quién más? A los 10 conectados comenzamos. Hay 7. Hay 7. Ah, ya, ya están los 10. Bueno, comenzamos. Eso fue rápido. A ver, vamos a hacer algo Ultra Instinto con la ropa dañada. Primero hay que decirle a la gente que está a nuestros lados que deje la bulla. Ya para podernos concentrar. Que le ponga el celular, el volumen a lo más bajo posible. Y si está comiendo, que guarde silencio y no se eructe. Haces a Pikachu, dice que Night, Dianin. No, Dragon Ball. Bueno, comenzamos así. Un mechón. Cara. Dice que nadie ya ni. Hola, hola. Mandíbula. Barbilla, mandíbula. Ay, no puedo ver bien. A ver. Ahí mejor. Y hacemos orejas. Qué rico que. A ver. Hacemos. Los dos mechones. Los dos mechones y un último mechón por aquí. Ahí está. Ya. Kenai envió 4 rosas. Gracias. Dice, puedes hacer el Super Saiyan 45. ¿Cuál es ese? Qué pro, dar. Gracias, dar. Gracias, Tobías. Hola. Vamos a hacerlo con las cejas súper relajadas. Súper relajadas. Qué silencio hay. Parece una ASMR. Mejor, mejor. Hacemos los ojos. ¿Eres de Argentina? No. El Saiyan Super Saiyan 45 es parecido al 43. Pero no sé cuál es ese, pues. O sea, ¿qué aspecto tiene? Hacemos nariz. Y este boca. Hacemos cuello. 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 Trapecio. Trapecio. 67 conectados. Dice, hola, Kevin Rosales. Dilling, Dilling, Pío, Vinces. Pero el 45 tiene los ojos del 22. Dice parecido al Super Saiyan 4 y el 22 combinados. Uy, no sé de qué me están hablando, pero tengo que investigar entonces.
Tengo que investigar. Hacemos poco las cejas más grandes ahí. Henry, ¿ya entraron a la escuela? Yo sí. ¿De dónde son? Hacemos pecho. No, 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 me está saliendo feo este Goku Ultra Instinto. Hay que hacer otro. Comenzamos otra vez. Ya. Para que salga mejor. Comenzamos otra vez para que salga mejor. Hacemos dos mechones. Sí. Otros dos mechones por acá. Otros dos mechones por acá. Ahí. Hacemos mandíbula. Por aquí más o menos. Ahí. 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 Luego bajamos. Sí. Bajamos. Ahí está la mitad de estos dos. Y subimos por aquí más o menos ahí. Aquí. Y luego subimos por aquí. Ahí está. Ya. Soy de Ecuador, dice. Bro, si quieres hacer un Goku Ultra Instinto noble, no la expresión de Z, por ejemplo, las arrugas. Puedes hacer Goku Super Saiyan 7 y te doy like. 67, no sé cuál es ese Goku. No, sí sé que me estaba saliendo mal, por eso no, por eso ya el otro lo boté. Hacemos las orejas. Ahí. Las orejas. Por acá. Ya. Luego los ojos. Luego los ojos. Ay, de Jesucristo, dame paciencia. A ver los ojos. Vamos a hacerlo inexpresivo. Ahí está. Ahí está, inexpresivo con los ojos. Mejillas, mejillas. Hacer la nariz. Y la boca. Ahí está. Los ojos son medio círculo. Simón. Ahí está. Hacemos la nariz. Cuello. Cuello. Y por aquí va a salir la camiseta rota. Ahí está. Hacemos la lomita hacia arriba. Hacia arriba. Detalles del cabello. Y tenemos a Goku Ultra Instinto ya. Dice, tu guapo, sorprendido.
Ha comenzado a seguir al anfitrión, los ojos son cerrados, el círculo está feliz. No entendí. Bueno, hacemos ahora el pecho. El pecho y por acá también el pecho. Hacemos trapecio y por aquí los brazos, el hombro. Dice licenciado Gallardo ha cargado tres rosas. Gracias, licenciado Gallardo, como siempre, apoyando al canal. Siempre regala rosas. Bueno, es todo un artista, gracias. Los ojos del ultra instinto del manga son como los del dios, pero alargados, y en el anime son como los serios. Así es, son muy diferentes en el manga que en el anime. Cola, por favor. Recién me uno, gracias por estar aquí. Hola, XD. A ver, continuamos con el bíceps, tríceps y luego hacemos el antebrazo, codos y antebrazo. Dice Goku, uy, compartió el like con 10 personas más, gracias. Porque Toyotaro tiene estilo diferente, es verdad. No Dragon Ball, no es otaku, nomás Naruto. Todos son otakus. Está, luego hacemos el torso, por aquí sale el torso y ahí. Ya, vamos a hacerle cicatrices, como que está bien matado de la pelea. Ya, las definiciones, cicatrices por acá, cicatrices por allá, cicatrices por acá. Raspaduras más claro, raspaduras. Ahí. Ya. El antebrazo más grande que todo el brazo. Puede ser. Ya luego hacemos el dedo gordo. Y por aquí vamos a hacer una energía. Ya una energía. Va a ser una energía, va a ser una energía, va a ser una energía. Va a ser una energía. Ahí está. Dice, te amo, bro, gracias, bro. Dibuja muy bien, fan de Ceballo. Ha enviado una rosa más, gracias. Licenciado Gallardo guión medio cagando. Ahí está. Luego aquí ya sale el cinturón que también está roto. También está roto. Y aquí le sale la. El cinturón también roto, ¿no? Ahí está. Dice, ¿te guías en algo? No, dibujo excelente, gracias. Qué hermoso tu dibujo. Capo.
Ahorita no me estoy guiando en nada, solo lo estoy haciendo con la imaginación. Ya, ahora sí falta el otro lado que es lo mismo pero con la camiseta, lo mismo pero con la camiseta, ahí, por aquí y ahí. Ahí está, pura imaginación. Tríceps, brazo, codo, antebrazo. Y ya está por aquí. Bueno, aquí me pasé. Codo, antebrazo. Y aquí igual hacemos las heridas de la batalla. En el pelo también. Por aquí también. Dice, para la próxima dibuja Broly, porfa. Carlos ha enviado 100 rosas. Eso es un comentario, creo, lo de las 100 rosas. Anthony Figueroa ya lo dibujo. ¿Quién más? ¿Puedo mostrarte mi dibujo? Sí, pero por Instagram. Dice, te guías, no. Hola, hola, listo. Bueno, continuamos con el brazo de acá. Ya vamos a acabarlo. El dibujo. Y la manito. Los nudillos. Y aquí también le hacemos un efecto como que la manga está rota también. Acá también le podemos hacer ese efecto. Ahí. Aquí también le hacemos el efecto de que la ropa está rota. Y ahí con muchos detalles. Ya no tengo Instagram, me puedo unir porfa y lo hablo nomás, te lo muestro. No, por ahora no voy a unir a nadie. Bro, justo ahora que estoy dibujando un gobeta me apareciste tú. Y mi dibujo que me prometiste, ¿cuál dibujo? Te prometí, ¿lo subirás a YouTube o a TikTok? A YouTube lo subiré así en cámara lenta. A TikTok lo voy a subir en cámara rápida. Qué pro capo, gracias. ¿Lo subirás a YouTube o a TikTok? A YouTube en cámara lenta, o sea, así como lo estoy grabando ahorita, en directo. Y a TikTok le voy a poner el efecto de cámara rápida, porque TikTok no deja subir videos de más de 10 minutos. Y este video va a durar más de 10 minutos, pues. Bueno, le hacemos ahora el efecto del pantalón es roto. Aquí le hacemos el efecto. A ver. Como siempre le hacen y se le muestra la rodilla aquí. Ahí como que el pantalón también está roto y aquí está la rodilla. ¿Sí ven? Aquí está la rodilla. Sangrando también. Ya, ¿puedes dibujar a Goku Super Saiyan 3? Sí. Chale, entonces te puedo etiquetar en el dibujo. Sí. En el video. Ahora vamos con el otro. El otro. ¿Cómo se llama? La otra pierna. Ya. Vamos con la otra pierna. Igual así le hacemos el efecto de que el pantalón está roto. Aquí también. Roto, 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 roto. Sí. Y ahí está. Ya, puedes dibujar a Goku, a Black Goku Super Saiyan 3. Tomás, te ha enviado 100 rosas. ¿Esas rosas son en comentarios o en verdad si sí las enviaron? Porque no me aparecen. ¿Me podrías etiquetar cuando lo hagas, porfa? ¿Crees que podrías dibujar a Gogeta Super Saiyan 4? Sí, ¿has coloreado un dibujo? Sí. En mi Instagram pueden ver los dibujos coloreados. Así que vayan al Instagram. Y ahí también pueden ver parte de cómo yo hago los dibujos, o sea, cómo terminan. Bueno, mira, aquí va a ser, estar la rodilla y la pantorrilla, ¿sí? El músculo, ahí está. Y aquí el efecto de que está roto.
Me lo muestras Instagram. Enzo, te he enviado 500 rosas. Ese sí es un comentario. Y mismo que me prometiste. ¿Cuál dibujo? ¿Cuál dibujo prometí? Esta versión del Play. ¿Mande? Esta versión del Play. Estás por ahí. Yo más. A ver, y mi hijo que me prometiste está bellísimo. Gracias. Por Dios, si es un comentario el de mi foto de perfil. Ah, ya, sí es verdad. Tienes razón. Bueno, y hacemos las botas por acá. Bueno, eso tengo que verlo con referencia. El de tu foto de perfil. Con referencia. Ya. Ahí está Goku, Super Saiyan. Nombre, user, Instagram. Está en mi biografía de TikTok. Pero yo quiero aprender a dibujar. Mira mis videos. Creo que te podrían ayudar en algo. Aunque hay muchos. Hay otros canales que también enseñan muy bien a dibujar. Amigos, ahí está el Goku Ultra Instinto. Todo dañado, todo. Todo matado por la batalla. Dice, yo te dije que regalas un dibujo mío hace años. Dibujazos. Sí, Dibujazos es un buen canal también para aprender a dibujar. O sea, solo me he visto dos videos de él, pero enseña muy bien. Dice, cuando haces el dibujo, bro, tengo que ver una referencia, tengo que tener el otro celular, está descargado. Me dijeron que podía hacer Abellito Super Saiyan 4, vamos a hacer Abellito Super Saiyan 4 y con eso terminamos el directo. Ya. Vamos a hacer Abellito Super Saiyan 4. Bellito Super Saiyan 4, atentos, ¿ok? ¿Vas a hacer otro? Sí. Voy a hacer otro. Vamos a hacer Abellito Super Saiyan 4. Está bien, me etiquetas. Arte Master, dibujazos, dibújame un Sammy King. Sí, ajá. Tomás R. Tovich tiene razón, ajá. Esos son de los más conocidos. Y dibujazos. Sí, son de los más conocidos esos canales en YouTube. Me parecen excelentes. Sí, están buenos. Era Gogeta, me dicen. Era Gogeta. No, pero Gogeta ya lo hemos hecho. Vamos a hacer a Bellito. Dibuja al líder de los supercampeones. Otro día, sí, Tomás. Vamos a hacerlo a Bellito, Super Saiyan 4. Ya. Vamos a hacerlo a Bellito, Super Saiyan 4. Comenzamos por aquí. Ay, esperen. Tengo una molestia acá. Dibuja a Black Goku, mejor Super Saiyan 3, porfa. A Black Goku, Super Saiyan 3. A ver, después del Bellito Super Saiyan 4 hacemos a Black Goku Super Saiyan 3. Ya. Denle like más al directo para que más gente se conecte, muchachos, por favor. Si quieren que sigamos aquí un rato más, apóyenme con el like. Bueno, comenzamos así. Hacemos. Dos mechones. Ya. Dos mechones. Bajamos. 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 Mandíbula. Subimos. Y hasta por acá. Luego hacemos orejas. Orejas. Ahí está. Patillas. Y ahí está. Ya. Chao, mi bro. ¿Tienes bocetos hechos? No, nunca he hecho bocetos. Hacemos cejas. Y por acá también las cejas. Ahí.
Ojos. Ojos. Ya. Mejillas, mejillas. Hacemos el delineado. Delineado. Como es el vellito Super Saiyan 4. Ojos y ojos. Ahí está. Ojos y ojos con las pupilas adentro. Ya. Luego hacemos nariz. Nariz. Y boca. Ya. Ya hay 550 likes, bro. Gracias. Gracias por esos likes. Hacemos aretes. Aretes potara. Ahí. Luego hacemos cuello. 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 Ahí está. Y luego hacemos la parte del Super Saiyan 4, no, las características del Super Saiyan 4 que tiene el que tiene el cabello en los pechos. Ahí está. Y para acá abajo. Una pregunta, ¿lo hacemos sin camiseta o con la camiseta? Con la camiseta del vellito. ¿Lo hacemos con la camiseta o sin la camiseta? Confirmen. ¿Hacemos el torso así como el Super Saiyan 4 de Goku? ¿O con la camiseta de vellito? La normal. Sin, dice. Bueno, vamos a hacerlo sin. Hacemos pecho, pecho. Ahí está. Pecho, pecho, ahí está. Ya, ahí está. Sí, luego hacemos los hombros así, con las rayas así, con las líneas así, para que se vea que está con pelo. Ya, con pelo ahí, sí. Tríceps, así. Hacemos así las líneas para que se vea que está con pelo. Y por aquí los guantes. Ya. Codo y ahí. Y por acá van a salir los guantes de Vegeta. Dice Jesús, me gustan mucho estos en vivos, yo también quiero hacer en vivos, algún día lo lograré. Claro que sí, todo el mundo lo puede. Todo el mundo lo puede lograr. Si yo puedo, ustedes también pueden. No hay nada que nos los impida. Y hacemos los guantes. Ya. Ahí. Luego hacemos los cuadros, así. Y por aquí va a salir el torso. Ya. Por aquí va a salir el torso. Torso. Ahí. Y ahí. Entonces el torso me salió muy grueso. No, no, el torso me salió muy grueso. Es más acá. Ahí está. Ahí sí. Y aquí cinturón. Bueno, aquí lo vamos a arreglar. Ahí está. Torso y torso. Ahí. Ya por acá también el torso. Le hacemos esto, las linitas para que vean que es pelo, cinturón, ahí está, ya,
Luego hombros, bíceps, bíceps y por aquí el pantalón. Ya por aquí el pantalón. Oye, me compraron un rotulador, si pudiera te lo regalaría. ¿Qué es eso? Este lo vas a subir a TikTok. ¿Te consideras un buen dibujante? Más o menos. Dibujas muy bien, me enseñó a dibujar. Sí, gracias. Bueno, continuamos con el pantalón. Continuamos con el pantalón. Hasta por aquí, aquí sale la bota. Continuamos con el pantalón. Muchas arrugas, muchas arrugas, muchas arrugas, muchas arrugas. Y por aquí sale la bota. Y por aquí sale el otro guante y ya está. Solo nos falta la cola. La cola. Ya. Solo falta la cola. Ahí está, amigos. Segundo dibujo, vamos por el tercero y último. Ya. ¿Te consideras un buen dibujante? Sí, más o menos. Todavía me falta, pero sí. Hola, buenas noches. Soy nuevo, dibujas excelente. Gracias, saludos. Y ahora tengo que hacer otro dibujo para intentar hacer. Creo que yo tengo otro. Listo, parece un poco Vegeta Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT. Bueno, vamos a hacer el último dibujo. Soy de Argentina, de Buenos Aires. Ya envió un K de likes, gracias. Vamos a hacer el último, que es a Black Goku Super Saiyan 3. Y ahí acabamos. Ya hicimos a Goku Ultra Instinto masacrado. Ya hicimos a Vegito Super Saiyan 4. Y ahora vamos a hacer a Goku Super Saiyan 3 Black. Black Goku Super Saiyan 3. Ya. Último. Bueno, vamos a hacerlo. Ya tengo cansada la mano izquierda, pero bueno, vamos a hacer. Con esta acabamos. Hacemos las dos. Las dos cejas. Ya. Las dos cejas. Ya. Hacemos esto, esto, esto y esto. Por aquí, más o menos, sí, por aquí. Por aquí, la mitad, por aquí. Ya. Ahí tenemos más o menos una referencia. ¿Cuándo lo subirás? ¿Mañana o hoy? Mañana. Mañana u hoy. Si tengo tiempo. A ver. Cara. Mandíbula. 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 Ya. Luego hacemos patillas. Así. El mechón característico del Super Saiyan 3. De Goku más específicamente y la otra parte de la frente. Ya. Dejen ver si se ve bien porque yo para ver si me quedó más o menos simétrico veo de este lado a ver si quedó bien. Sí quedó bien, ¿sí ven? Sí quedó bien, sí quedó simétrico. Así yo me guío por si acaso. Digamos, lo dibujo acá. Ya lo dibujo. Y para ver si vio bien, si salió bien, yo viro la hoja así. Y si se ve simétrico acá es porque está bien. Porque es como un espejo. No es lo mismo verlo así que verlo del otro lado. Ya. Así que está. Ese puede ser un truco para ver si les salió simétrico o no, virar la hoja y mirarlo desde otra perspectiva. Porque sí me ha pasado que yo pienso que está bien aquí, pero cuando viro la hoja
se ve horrible del otro lado. Ya. O sea, yo a veces pienso que lo dibujo súper excelente de este lado, pero cuando viro la hoja y veo el espejo, se ve horrible. Entonces eso me ha ayudado bastante a mejorar los dibujos. Ya. Hacemos las orejas por aquí y por acá. Las orejas. Subimos. Subimos más o menos a esta altura. Por acá. Ahí está. Dice, pero tiene una máscara de Goku Super Saiyan 3. La verdad no lo sé, pero no lo voy a hacer sin máscara porque no me he visto esa transformación. Sí que lo voy a hacer sin máscara. Ya. Lo voy a hacer sin máscara, así que lo lamento por ahorita. Ya hacemos su traje negro primero aquí, que le cubre todo el cuello. Luego hacemos sus ojos, ya, sus ojos, ahí está, ya, mejillas, mejillas, nariz, nariz. Ya, nariz. ¿Los perros son de tus vecinos o tuyos? Míos. Y luego hacemos los ojos. Los ojos. Ahí está. El que vio el mensaje me tiene que. Me intenta buena suerte. Excelente. Bueno, y vos tú me inspiras para dibujar. Gracias. Bueno, ahora sí hacemos lo mejor del Goku Super Saiyan 3, que es el pelo. Lo mejor del Goku Super Saiyan 3, que es el pelo. Lo mejor del Goku Super Saiyan 3, que es el pelo. Ahí está. Ya. Luego hacemos su traje. Su traje negro. Ahí está. Su traje negro. Ahí está. Por acá le salen los hombros. Ahí. Y el pendiente, no se olviden. Ya. Algún día dibujaré como tú, gracias. Es cuestión de práctica nomás. Ya. Y por aquí vamos a ponerle una mano. Ya. Una mano como que nos quiere atrapar. Sí, una mano como que nos quiere atrapar. A ver. Déjenme ponerlo mucho mejor ahí, el papel para que se. Ahí. Así. Así.
Y ahí. Te veo gordura más grande. Sí. Y ahí. Dedos, 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 dedos. Un día te alcanzaré este dedo gordo, gracias. Este dedo gordo me salió, si ven, muy pequeño. También se cometen errores más grandes, si ven. Ahí está. Es mucho más grande. Esto es lo malo de dibujar con esfero, que no se puede corregir. Ya. Y aquí sacamos el brazo. Sí. De acá sacamos el cinturón. Ahí. Y por acá sacamos el otro brazo. Que solo lo vamos a hacer el puñito por acá. Que se vea bien lejos. Así. Ya. Ahí está. Espero que se entienda el dibujo, ¿no? Mande. Mande. Ya voy a acabar. Gracias, dibujo de Dragon Ball. Tenemos que hacer moderador al dibujo de Dragon Ball. Porque aporta bastante. Bueno, aquí sacamos como que la falda de Goku Black. Ya. Por aquí podemos sacar una rodilla. Una rodilla. Ahí está. Una rodilla con el pantalón. Ahí. Y por acá vamos a hacer el pantalón ya estirado. No, la otra pierna. Miren, yo creo que me salió bien, pero los ojos no me salieron bien. Sí, los ojos no me salieron bien. Esta es la idea, pero los ojos no me salieron bien. ¿Puedo remasterizar tus dibujos? Sí. ¿Quién me puede seguir? Juan Sebastián. Síganos, Juan Sebastián. Listo. Creo que los ojos me salieron mal. Si ¿Sí ven? Está como que agotado. No se lo ve bien bravo. Sí, creo que me salieron muy, no sé, una cara pasiva. Bueno, amigos, ahí está el Goku Super Saiyan 3. Nos vemos en un próximo video. ¿Quién está aquí para mandarle saludos y que salga en el en vivo de YouTube? Recuerden que este video lo subo a YouTube todo completo. Allá lo van a poder ver. Gogeta, saludos. Carlos, saludos. Dibujos de Dragon Ball, saludos. Gracias por estar como moderador hoy día. Richard Morenos, Moranes, saludo, perdón. Dex, saludos. John, saludos. Tu guapo, saludos. Food Stand, saludos. Richard, otra vez, saludos. Sat, gracias, bro. Gracias a ustedes. Saludos desde Paraguay, bro. Saludos, Juan Martínez 07. Saludos a Steven. Acabamos con este directo. Acabamos con este directo. Hicimos tres dibujos. No sé en cuánto tiempo. Hola, soy Jeremy. Ajá, saludos. Tres dibujos. Jordi Franco, saludos. Tres dibujos ya en 20 minutos, 30 minutos o una hora. Gogeta, gracias. Michael, gracias a ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Cuídense mucho. Y gracias por los que donaron las rosas.